Ok, vamos con el tema de las paralizaciones, que ya empiezan a ver que esto es lo realmente importante, que esto es lo que se tendría que conversar, pero que lamentablemente el gobierno nacional trata de darle muchas vueltas al asunto, pero esto es lo real y lo importante, por eso se lo preguntan a nivel internacional. De hecho, ya cuando veamos el video, el presidente Lazo como que se pone bravo, se molesta con la señorita que le está haciendo la entrevista, le dice, sí, o sea, usted puede... Usted puede pues, decirme y preguntarme lo que le dé la gana, ¿no? Eh, será posible. Pero usted solamente está hablando de los indígenas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no habla de la otra parte, de los vándalos. Señor presidente, eso es aparte. El, el problema con usted es que está generalizando. Y usted, usted se está olvidando de los justos reclamos. ¿Por qué tiene que inviscuir el tema del narcotráfico, de, de, de esto, de, de Correa, que no sé qué? cuando sabe que eso es mentira. Entonces, un periodista le dice qué pasa con los indígenas, los, los derechos humanos y todo lo que ha ocurrido, y el presidente se pone bravo porque solo le tocan esa parte y no hablan de los vándalos. Los vándalos tienen que ser detenidos. Eso no tiene que estar en discusión. Usted encontró a una persona metiéndose a robar una casa, se lo mete preso. ¿En qué? ¿Cuándo se ha justificado eso, eso es hecho? Lo que peleamos es que quieren coger. Esa cosa y maximizarla y poner a todos en el mismo saco y olvidarse que la lucha era legítima y real. Entonces, ese es el problema. Así que el que cambia el discurso y que está tratando de, de cambiar el tema es usted. Vea, por ejemplo, ya eh, consta un informe de las vulneraciones a los derechos humanos durante el paro de los 18 días. Eh, la, historia, la, perdón, la histórica Organización de los Derechos Humanos hizo un análisis de las vulneraciones durante esta jornada de movilizaciones que, se, que ha profundizado los reclamos sociales. Otra de las cosas que también eh, afloró es esta, este divisionismo, ¿no? este regionalismo. Tristemente en estas épocas, cuando uno avanza en años y uno cree que los tiempos van en mejoras, hablando del respeto al, al, a los demás, parece que vamos para atrás. Nos horrorizamos porque en una película vemos a dos personas del mismo sexo dándose besos. Nos horrorizamos y, y echamos el grito al cielo y queremos que, que se quemen todos los cines. Y nos horrorizamos porque vemos un grupo de personas indígenas que salen a reclamar y no les perdonamos que nos cierren las calles y los condenamos y los criticamos y los incluso los, los insultamos o los estigmatizamos, como el presidente de la República diciendo los narcotraficantes. Esa es una de las peores situaciones que ha enarbolado estas últimas paralizaciones, que lejos de sacar lo mejor de nosotros, ha sacado lo, la parte más fea de algunas personas, horrible ver cómo en redes sociales aupaban ese tipo de situaciones. ¿Qué les puedo decir, mis queridos amigos? ¿Qué les puedo decir? Lo único que les puedo decir a ustedes, si se quieren llevar un consejo de aquí, si se quieren llevar algo de este espacio, no sean así. Enséñenle a sus hijos que somos un país diverso. Enséñenle a sus hijos que, que si usted es eh, medio lavadito, usted no es caucásico eh, natural. ¿no? Somos mezclados, somos mestizos. Que si usted por ahí es medio rubiecito, eso no lo hace superior. Que así, aquí somos eh, grandes, eh, pequeños, gordos, flacos, cholos, negros, indios, montubios. Entonces, eh, yo creo que cuando entendamos eso podríamos ser mejores personas. Y que su hijo, porque hay que atacar a eso, a la niñez, cuando empieza desde chiquito a sentir ese respeto, va a, a, a mejorar las condiciones de las generaciones que vienen a continuación. Porque si no, imagínense, terrible, terrible. Respeto a los demás, respeto, respeto. Simplemente eso, respeto. Mientras no te jodan a ti, ¿qué jodes tú? Es que sí, da coraje. Sigamos. Eh, la organización contextualiza los hechos que se produjeron en esta nueva jornada social, por ejemplo, los incumplimientos y no seguimiento de los acuerdos con el gobierno del expresidente Moreno. Asimismo, fueron 11 días de movilización en su contra por su política económica, donde 13 personas murieron y lastimosamente también hubo muchos heridos. El informe recoge precisamente que incluso esto viene arrastrándose desde la época de Moreno y que el gobierno de Lazo no lo asumió con real seriedad. Okay, esto, esto es porque cuando entran dicen, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Las tres grandes ramas del movimiento indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, la Federación Nacional de, la, de Organizaciones Campesinas, la FENOCIN, y la Organización de, de Indígenas Evangélicos, FEINE, eh, pusieron sobre la mesa 10 reclamos que en temas relacionados con la reducción del precio de los combustibles, prohibición de proyectos extractivistas, mejorar los precios de los productos en el campo, el tema de la salud, no se me hagan los locos, educación y seguridad, porque son 10. Desde el primer día de las manifestaciones, el 13 de junio, las convocatorias de estudiantes y ciudadanos civiles fueron reprimidas por la Policía Nacional. Esas agresiones se acrecentaron causando la muerte de varios manifestantes. De esas muertes, de esas muertes deberá responder el gobierno. Otra de las cosas fue el discurso de racismo, desde el inicio de los reclamos por parte del movimiento indígena, el gobierno, lejos de entender las necesidades del sector, implementó un discurso de desprestigio al movimiento indígena. Oiga, lo sigue haciendo. Por eso es peligrosísimo lo que va a pasar. Y se lo busca a él, o sea, yo Créanlo, mis queridos amigos, créanlo. A veces sí quisiera ser pana de Guillermo Lazo y ta, pegarle una puteada, de llamarle, como pana, ¿no? Yo, yo creo que un pana tuyo sí te pega una buena puteada. Perdóname y discúlpame. Dispénsenme. Pero un pana que está viendo que eres bruto, te pega una puteada. Yo a veces sí quisiera llamarlo y decir, oye, 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 Guillermo, ¿eres bruto o te haces? Pero de pana, pues yo no soy pana, ¿no? Ojalá, que, ojalá que escuche. Estás viendo que te hicieron tremendo relajo en 18 días. Estás viendo que están negociando en las mesas de conversación y te atreves a decir que los indígenas son narcotraficantes. Déjate de... Pe no es por nada, pero le hace falta un pana al presidente que le pegue una severenda sacudida. Una sacudida, hermano. Se eh, además, se eh, profundizó eh, Cómo se fueron construyendo nuevas denuncias sin presentar pruebas, vincular directamente a la protesta con supuestos financiamientos al narcotráfico. Este discurso buscaba desconectar la estructura comunitaria de la protesta social y del apoyo popular, algo que fue repetido por medios de comunicación tradicional. Eso es verdad, eso es real. Y hay que, y, y también tienen que llevar su pedacito. Yo nunca voy a estar en, a favor de la, de, la, de la violencia, pero por Dios. Los medios nacionales y varios medios digitales, no había un solo minuto en que ponían a los indígenas como narcotraficantes y terroristas. Eso ahondó en el racismo, irónicamente, de la gente, de la propia sierra. Qué feo, qué feo, mis queridos amigos, desprenderse o rechazar las propias raíces de uno si yo me siento conectado con el pueblo colombiano y venezolano porque porque siento que también tenemos por allá raíces que, que en algún momento hubiese sido maravilloso siempre lo digo ese gran país la gran colombia ecuador venezuela colombia por lo menos qué bonito que hubiese sido y acá no nos podemos ver ni siquiera a veces entre vecinos porque nos cae mal porque son feos la gente fea Así nos dicen, al, al chiro, los feos. Pobre desgraciado. Chiro pero guapo. Chiro pero con orgullo. Ya guapo solo para mi mamá. Chiro pero cachetón. Con harto corazón. Con colesterol y grasita. Ok, el informe, eh, estos informes, mis queridos amigos, empezarán a, popular, a, a circular y empe, empezarán a presentarse y ojalá que tengan los tratamientos necesarios porque así tiene que ser. El gobierno tendrá que responder, eso no está en discusión. Lamentable que el gobierno se empeñe en mantener un discurso racista, eh, un discurso que no abona a la paz. Eh, el presidente dice que queremos un país de paz y llama a los indígenas narcotraficantes. O sea, hay una disonancia terrible. Ojalá que entienda. Aunque sinceramente creo que no lo va a entender. <laughs> Acá me dice, harta manteca, dice.